Buenas tardes, soy Miriam González, docente de nivel primario, con 35 años de servicio. Es una situación lamentable estar viviendo en la recta final de mi carrera docente. Me inicié hace muchísimos años, como dije, hace 35 años, pero esta es la lucha más fuerte que venimos realizando los docentes. Yo en este momento, integrando el MPL, el Movimiento de Liberación Pedagógica, estamos acá ya hace 12 días, es una lucha constante. Desde el año pasado venimos queriendo lograr un acuerdo, pero hay un ausentismo político del gobierno de querer descomprimir este conflicto. No es solamente el conflicto con respecto al salario docente. Aquí hay muchas causas por las cuales nosotros estamos hoy aquí en la Plaza 9 de Julio y en distintos focos de la provincia de Misiones. Queremos hacernos ver, hacernos sentir, no damos pausa a esto porque el gobierno tiene que tomar una decisión política para que nosotros podamos regresar al aula lo antes posible, porque nuestra idea es trabajar, pero trabajar en buenas condiciones, dignas, como nos merecemos, como profesionales de la educación que somos. Desde hace 2 años atrás nosotros venimos sufriendo la represión por parte de la policía de la provincia de Misiones. Están las fuerzas federales como ser gendarmería, que nunca tuvimos inconveniente con ellos, sin embargo sí con la policía de Misiones. Es una constante la represión que tenemos que sufrir cuando hay una orden de desalojo de solamente utilizar media calzada por parte de la de juzgado federal. Ellos no acatan la orden cuando dice que no deben utilizar ningún, por ejemplo, gas pimienta, ni estar armados, ni caballos, ni perros. Sin embargo, está la policía montada, la de Canes. Y bueno, y hoy viernes, los colegas que están en Monte Carlo, que hicieron foco de protesta ahí, los colegas de la zona norte, Iguazú, Banda, Esperanza, El Dorado, zona centro Jardín América, se concentraron en Línea Chica, que es un lugar muy cercano a Monte Carlo, y fueron reprimidos ferozmente, digamos así, por parte de la policía de Misiones. Y nosotros estamos aquí, ahora reunidos a la espera, porque hay se abrió una mesa de diálogo hoy a las 17:30 con la patronal, a ver qué se resuelve, pero ellos pusieron la condición de que iban a sentarse a dialogar con nuestros dirigentes de las distintas agrupaciones docentes si nosotros no estábamos afuera presionando, haciendo ruido. Así que decidimos permanecer aquí en la Plaza 9 de Julio a ver qué novedades nos transmiten nuestros dirigentes de allá. Ellos están en el Consejo General de Educación reunidos. Si la patronal acepta nuestra propuesta, digamos, los puntos que nosotros queremos que se debata, y asumen el compromiso, cosa que no hicieron las veces anteriores, por eso nosotros continuamos la lucha, entonces nosotros nos retiramos y el lunes comenzamos a trabajar. Ahora, si ellos no aceptan nuestra propuesta y nos piden otra contrapropuesta, entonces nosotros seguimos con las medidas de fuerza, que son paro por 72 horas más, y bueno, y viendo la manera de cómo seguir con la protesta, digamos. Cada vez se va a ir acrecentando más las medidas. No estamos solamente protestando salario. Acá nosotros queremos una jubilación con el 82% móvil. Acá queremos que se cumpla con nuestra obra social IPS, que estamos los docentes muy desamparados en cuestiones de salud. Acá hay muchos aspectos que se deben mejorar, y por todo eso, ese cúmulo de reclamos, nosotros estamos hoy con esta medida de fuerza. Thank you.
nombre es Edi López, soy de la localidad de San Ignacio y actualmente estoy acompañando el movimiento de protesta docente en la localidad de Posadas. Estamos acá ya hace mucho tiempo, como todos sabrán, buscando mejorar la calidad de vida que se logra a través de una mejora en el sueldo, ¿sí? Una mejora también no solamente para nosotros, sino también para los jubilados que hace mucho tiempo están abandonados por el Estado y hoy, como nosotros, también están en pie de lucha. Gente que está enferma, gente que no tiene cobertura con la obra social, gente que siempre está peleando a la vida. Creo que después de haber trabajado en la docencia tantos años, merecen un reconocimiento no solo del Estado, sino de la sociedad. Ese reconocimiento de la sociedad se vio todos estos días que estamos acampando acá, porque siempre son solidarios y nos están ofreciendo desde plata hasta comida, ¿sí? Para ayudar a la gente que viene del interior. Porque los docentes que están acá, la mayoría acampando es gente del interior, de Andresito, del Dorado, de Irigoyen, de Jardín América, de Monte Carlo, gente que deja su familia, gente que deja trabajo, que deja escuela por venir a luchar dignamente. Nosotros lo que queremos es luchar dignamente por mejorar nuestro trabajo. Y mira, yo que soy de la zona de allá, estamos acostumbrados a esa medida, estamos acostumbrados al maltrato, a la violencia, a que nos traten como si nosotros fuéramos ladrones. Eso es algo que el colega que viene de aquella zona ya está acostumbrado. Y lamentablemente para mucha gente se naturaliza la violencia. Pero hoy creo que todos salimos a denunciar el maltrato y la violencia con que nos tratan. Fue un reclamo legal. Ustedes saben que la policía no tiene autoridad sobre una ruta nacional. Se violan todos los acuerdos y otra vez más los perjudicados son los docentes. Y creo que la gente a esta altura del partido, la gente que quiso saber vino y preguntó, porque mucha gente vino y se acercó. Pero así también hay mucha gente que es indiferente, porque la sociedad por ahí tenemos una lucha para trabajar en conjunto, es muy individualista. Pero la gente que está interesada y que apoya al docente, hoy está acá y viene y colabora. Y para la gente que quiere saber qué nos pasa, y bueno, luchamos por todos, no por nosotros, porque la educación es para todos, es para los hijos de todos, no solamente para nosotros. Luchamos por una Argentina mejor, con educación, con una educación de calidad, una muy buena educación.